Para ti, Tauro, Saturno se va de tu zona profesional, lo que ha sido la casa 10, donde has crecido un montón estos últimos 3 años y te has animado a sentar las bases de una nueva estructura. Ahora toca el turno a tu casa 11, donde te tocará estructurar tu zona de grupos ideales y amistades, trayendo por un lado la pérdida de ciertos grupos que ya no vibran contigo. Saturno entra en tu casa 11 de los amigos, las esperanzas y los sueños. Va a ser un momento en el que vas a querer estar en el mundo compartiendo tus talentos y conectando con personas afines que comparten ideales similares. Tal vez descubras que las relaciones han cambiado con las personas con las que antes compartías intereses comunes. Y por otro, la necesidad de construir nuevas colaboraciones más afines a tu forma de ver el mundo. Este será el área donde sufrirás mayor presión o estrés, pero al cabo de 3 años darás gracias por lo sucedido. La clave está en seguir tu intuición. Si das tu 100% al crecimiento en el trabajo en equipo, puede ser exponencial. La llave estará en que te puedas entregar a la sinergia del grupo y confiar y soltar. Este movimiento genera en ti la necesidad de crear un subgrupo dentro de tus amistades con el cual te será más fácil profundizar en algunos temas tabúes. La formalidad y la diplomacia se van a ver potenciadas con tus compañeros de estudio y de trabajo. Vas a sentir la necesidad de verificar todo lo que sucede a tu alrededor y también te vas a encontrar cuestionando tus objetivos actuales y empezando a armar otra imagen de lo que quieres que sea tu vida. Y hasta aquí llegamos, amigos, hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme como siempre y gracias a todos los que me saludáis desde muy lejos, desde otros países. Y estamos aquí armando esta comunidad tan bonita.